Lo que había ocurrido era una encerrona. Sin embargo, fue un mal día para la pandilla. Todo les salió mal, no se consumó el delito y fueron capturados. Por eso, los aplausos. Lo hicieron, digamos, detenerse acá y arrancaron. Hicieron la vuelta rápido y se chocaron ahí al frente y de ahí los tomaron detenidos, que en algo malo andaban. Venían de recorrer Providencia con actitud sospechosa, por eso los venían siguiendo hasta que finalmente cayeron. Habían intentado un robo con intimidación, por suerte se había frustrado, y andaban buscando nuevas víctimas. Yo entiendo que nuestros vecinos muchas veces se frustran porque creen que no estamos patrullando, porque el patrullaje civil no se nota, pero produce buenos resultados. Patrullaje de civil, una nueva estrategia para enfrentar a bandas de asaltantes, principalmente dedicadas a portonazos y encerronas. De los 4 detenidos, hay 3 jóvenes de 19, 20 y 21 años, además de otro de 30. Tenían herramientas propias para robar vehículos. Un grupo que calza con el perfil de este tipo de delincuentes, y es que un 78% de las bandas actúa con 2 a 5 integrantes. Casi la totalidad son hombres entre 18 a 30 años, al igual que los detenidos en Providencia. 246 bandas desarticuladas en lo que ha corrido el año, 19 en esta última semana, y 3.605 vehículos recuperados producto de robo, principalmente en Cerrona. Y eso nos ha permitido ya a la fecha tener 347 detenidos, principalmente por robo violento. Según la policía, los días preferidos de estas bandas son lunes, martes y jueves, principalmente entre las 8 y 12 de la noche. Se tratan de delincuentes avezados con 2 o más detenciones previas. Son 10 comunas de la región metropolitana las que concentran el 43% de los robos, aunque marzo bajó considerablemente en comparación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la preocupación de muchos, víctimas y autoridades, es la violencia que ocupan los delincuentes. Por ejemplo, en este caso, intimidaron con armas. Hemos visto un aumento en la violencia de los delincuentes. Hemos visto que antes en Providencia, si el robo se cometía con una amenaza, hoy se comete con una pistola o con un cuchillo. De los detenidos, los 4 fueron formalizados, todos están en prisión preventiva. Una buena noticia que se suma al descenso de robos con intimidación de vehículos en la zona oriente. Bajó un 60% este primer trimestre. Bien, pues ya estamos con Andrés Vial para hablar de una parte relevante, Andrés, de la reforma.